El Bitcoin es la inversión que todos habríamos hecho si hubiéramos sabido el precio al que iba a llegar a valer hoy en día. Pero, ¿realmente qué es el Bitcoin? En este video te lo explicaré separándolo en 5 partes. ¿Qué serán? Su historia, qué es el Bitcoin, cómo funciona, cómo se determina su precio y si es recomendable invertir en él. Los comienzos de esta tecnología no son nuevos. Sus inicios se remontan a 1998, cuando el informático Wei Dai propuso la idea de un nuevo modelo de dinero que utilizaría la criptografía para gestionar tanto su creación como las transacciones que se harían, en lugar de que éstas fueran controladas por una autoridad central. Pero no fue hasta 2009 que Bitcoin nació, de mano de Satoshi Nakamoto, quien a día de hoy no sabemos con seguridad si es una persona o un grupo de trabajo, ya que a finales de 2010 abandonó el proyecto sin hacer pública su identidad real. También en ese mismo año es cuando se realiza el primer pago con Bitcoin, pagándose 10.000 bitcoins a cambio de 2 pizzas. Pero entonces, ¿qué es el Bitcoin? Es una moneda, como el euro o el dólar, que sirve para intercambiar por bienes o servicios. Sin embargo, a diferencia de estas, es una divisa electrónica. Esto significa que existe exclusivamente en Internet. Su principal diferencia frente al resto es que se trata de una moneda descentralizada. En palabras simples, quiere decir que su valor no depende de ningún banco o país. Se trata de un software de código abierto al que cualquier programador puede acceder. Y aunque estos introducen cada vez más mejoras, no pueden forzar cambios en el protocolo porque se necesita que este siga siendo compatible para todos. Solo funcionará correctamente mientras haya consenso entre los usuarios. Por lo tanto, usuarios y programadores poseen un alto incentivo para evitar que se altere el código. Un dato interesante es que, como el código de Bitcoin es abierto, cualquier informático está capacitado para poder revisarlo o incluso para crear su propia versión modificada. Así es como nacieron las otras miles de criptodivisas. Ahora bien, ¿cómo es su funcionamiento? Todo se basa en la cadena de bloques, conocida por su nombre en inglés como blockchain. Todas las transacciones que se realicen con esta moneda se incluyen en este sistema de cadenas de bloques. Así es como los monederos calculan su saldo y se verifican las nuevas transacciones, asegurando los cobros y pagos. Para operar con esta moneda virtual, tan solo tenés que descargarte alguna de las muchas aplicaciones que hay disponibles, existiendo múltiples opciones para cualquier sistema operativo. Hoy en día, el número de transacciones es minúsculo comparado con los otros medios de pago. Los pagos se hacen generalmente mediante aplicaciones de móvil o de ordenador, introduciendo la dirección del destinatario, el importe a pagar y pulsando enviar. Una vez apretado el botón, la moneda habrá cambiado de manos y ya no habrá vuelta atrás. Todo muy bonito, pero ¿quién determina el precio del Bitcoin? Bueno, este, al igual que el dinero tradicional, está sometido a la teoría del valor. Esto quiere decir que las personas llegamos a un acuerdo de cuánto es lo que valdrá. Existe una cotización en tiempo real, como consecuencia de los movimientos de demanda y oferta al cual está sometido el Bitcoin, elevando o disminuyendo su valor sobre las bases de Bitcoins disponibles o no en el mercado. Puedes conocer el precio actual del Bitcoin a través de portales de internet especializados en el comercio de esta moneda virtual. Si te estás preguntando cómo conseguir Bitcoins, son 3 las formas que existen actualmente. La primera de ellas y la más sencilla es comprándolo, intercambiando nuestro dinero tradicional por Bitcoins. La otra forma es mediante el intercambio de bienes o servicios con otros usuarios, la típica compra y venta tradicional, pero cobrando por nuestros productos o por nuestro trabajo con Bitcoins. La última y la más compleja es la de ejercer la minería. Esta es la práctica en la que se realiza para generar esta moneda y consiste en destinar una parte de los recursos de nuestro ordenador a la resolución de problemas matemáticos de alta complejidad para conseguir Bitcoins, necesitándose equipos muy potentes que generen un gran consumo eléctrico. Como en cualquier inversión de riesgo, no se puede recomendar si invertir o no. Y los más amantes de las criptomonedas aconsejan invertir todos los ahorros en ellas,
porque su naturaleza altamente volátil hace que se puedan tener unas ganancias enormes, pero de la misma manera, si hubieran pérdidas, también serían enormes. También hay que saber que, dado que el número de bitcoins está limitado en el tiempo, los expertos defienden que su precio tenderá a aumentar si sigue aumentando el número de usuarios. Pero, como en cualquier inversión, no existe una garantía de que el valor del bitcoin no varíe. Es decir, que puede llegar a valer cero o prácticamente nada. Mi recomendación personal es que no inviertas en bitcoin más de lo que estás dispuesto a perder. Que tengas en cuenta que es una inversión a largo plazo y que la forma de sacarle más beneficios es aprender los fundamentos de las inversiones, ya que son perfectamente aplicables aquí. Este ha sido el Bitcoin explicado en 5 puntos. Espero que te haya sido útil y quiero invitarte a que te suscribas en mi canal, porque estaré subiendo próximamente un video sobre el halving del Bitcoin y otro sobre las estafas que hay en el mundo cripto. Así que, si no quieres perdértelo, comparte este video, dale like, suscríbete, activa la campanita y nos estamos viendo en el próximo video.